Ecuaciones de segundo grado son de esta forma. Se dicen de segundo grado porque el polinomio es de segundo grado. La máxima, el máximo exponente de la x es 2. ¿Cómo se resuelven? Cuando son completas se usa esta fórmula. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Me voy a inventar una. Voy a hacer x menos 2 por x más 3. X por x, x cuadrado, x por 3, 3x menos 2x menos 6. Esto es x cuadrado más x menos 6. X cuadrado más x menos 6. Hay que identificar que es a. A es el número que hay delante de x cuadrado. ¿Qué número hay aquí? ¿Qué número hay aquí? B es el número que hay delante de x. ¿Qué número hay aquí? ¿Qué? Sí. 1. Y c es el término independiente. Y ahora hay que sustituir con mucho cuidado. X igual a menos b, b vale 1, menos 1, más menos raíz cuadrada de b, que es 1, al cuadrado, menos 4, por a, que es 1, por c, que es menos 6, partido 2 por a. ¿Vale? Ahora, hay que tener mucho cuidado. Primero, menos 1, si esto fuera negativo, menos menos 1 sería 1. Aquí se queda menos 1. Más menos raíz de 1 al cuadrado es 1. Y ahora, por favor, menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 6. 4 por 1, 4 por 6. Partido 2 por 1, que es 2. Ahora, ¿cuánto es 1 más 24? 25. Ahora, menos 1 más menos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Partido 2. Y ahora esto tiene dos soluciones. Una que es menos 1 más 5 partido 2 y otra que es menos 1 menos 5 partido 2. ¿Cuánto es menos 1 más 5? 4. ¿Y cuánto es menos 1 menos 5? Menos 6. ¡Voilà! Otra. Voy a ir preparándola aquí mientras vosotros miráis con atención y aprendéis. No se copia, se hace. Copiar es absurdo. Hay que ir haciéndolo a la vez que yo lo voy haciendo. Así es como se aprende. Si no lo ha ido haciendo, yo lo borro. Siempre le queda el vídeo en internet para verlo todas las veces que quiera y practicar y practicar. Se va usted a la biblioteca. X cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Entonces, con mucho cuidado, empiezo. Menos B. Ojo, que B es menos 5.
más menos raíz cuadrada de b, que es menos 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por c, que es 4, partido 2 por a, que es 2 por 1. Y ahora viene la madre del cordero. Menos menos 5, ¿cuánto es? No. El opuesto de menos 5 es más 5. Sí. O puedes suponer que esto es menos 1 por menos 5, que también es más 5. Cuando yo le digo que usted aprende para olvidar, es a eso a lo que me refiero. Si usted da algo y lo aprende para el examen, solo, luego lo olvida. Y luego lo tiene que volver a aprender. Es más barato aprenderlo una vez para siempre. Y no aprenderlo 7 veces. 5 más menos raíz de 25 menos 16 es 9. Partido 2. Ahora, raíz de 9, ¿cuánto es? Y ahora, me quedan dos soluciones. Una es 5 más 3, partido 2. Y la otra es 5 menos 3, partido 2. 5 más 3 es 8, partido 2, que es 4. Y 5 menos 3 es 2, que entre 2 vale 1. Estas son muy fáciles. Solo hay que saber un poco de aritmética y ya está. Ahora vamos con las incompletas. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Qué? Eso, como yo preparo las ecuaciones de segundo grado. Que tiene truco. Ecuaciones de segundo grado incompletas. Por ejemplo, esta, que es cuando el coeficiente b vale 0. Para mí estas son las más fáciles. ¿Por qué? Porque se pueden resolver como si fueran de primer grado. Por ejemplo, si yo pongo 3x cuadrado menos 12 igual a 0, puedo usar las reglas de transposición y poner 3x cuadrado igual a 12. ¿Sí o no? Y puedo usar las reglas de transposición y poner 12 partido 3. Y puedo dividir y poner 4. Pero ahora, ¿cómo sé el valor que tiene x? Pues no. X cuadrado. Pues aplicamos el único principio que hay que saber para hacer ecuaciones. Que es que yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de una ecuación. Puedo hacer la raíz cuadrada en los dos miembros. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 es... No. La raíz de 4 es más 2 y menos 2. Por tanto, tiene dos soluciones. Ahora bien, si os ponen la ecuación que os voy a poner ahora, tenéis que tener cuidado para no pillaros los dedos. Porque si me ponen esto y yo uso las reglas de transposición ¿qué hago ahora? Si yo hago raíz de menos 4, ¿cuánto vale la raíz de menos 4?
¿Cuánto vale? No. No. Ningún número al cuadrado puede dar un número negativo. Por tanto, esto no tiene solución. Todo tiene solución menos la muerte y estas ecuaciones, ¿vale? Segundo tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas. Veamos. Segundo tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas. Cuando falta la C. ¿Vale? ¿Qué hago? Por ejemplo, en esta. Pues lo que tengo que hacer es sacar factor común, la X. Con sacar la X tengo bastante, aunque aquí también podía sacar el 3, pero con sacar la X es más que suficiente. Y esta expresión me quedaría X. 3x menos 12 igual a 0. Saco una x de aquí y la x de aquí. Y ahora viene lo bonito. Si yo pongo 2 por 3 me da 6, pero si pongo 2 por 0 me da 0. Si pongo 0 por 3 me da 0. Es decir, para que el producto de dos números dé 0, uno de los dos tiene que ser 0. O sea que para que esto sea 0, o x tiene que valer 0, con lo cual quedaría 0 por lo que sea, es 0, o el otro factor de la multiplicación, 3x menos 12, tiene que valer 0. Una solución es x igual a 0 y la otra sale de aquí, transponiendo y transponiendo. La otra solución que da es x igual a 4. Entonces, las dos soluciones de este sistema son x igual a 0 y x igual a 4. Sí, no, ahí no hay ninguna raíz. Porque aquí no hay ninguna raíz. No, la otra era incompleta y también se hacía la raíz, pero es que aquí no hay ningún cuadrado. Sí, es que se lo acabo de explicar. Es que debe tener el cerebro encendido.